Saludos chicos, en el vídeo de hoy vamos a obtener la figura afín a un pentágono regular tal como aparece en el dibujo y nos dan el eje de la afinidad y un punto que va a ser afín al vértice más lejano del eje, es decir, en este caso nos dan este punto A' que va a ser el punto afín al vértice A, que es el vértice del pentágono que está más alejado del eje. Bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es unir A con A', es decir, el punto A con su afín, para obtener la dirección de afinidad. Esta recta de aquí, este segmento de aquí que une A con A', va a ser, por tanto, la dirección de afinidad. Bien, a continuación lo que tenemos que ir haciendo es ir uniendo el punto A con distintos vértices, por ejemplo, con el punto E, donde corta con el eje tendremos un punto doble. Ese punto doble lo uniríamos con A' y luego, trazando una paralela a la dirección de afinidad por E, obtendríamos E'. Vamos a ver cómo sería. Fijaos, yo lo que trazo es una recta que pasa por A y que pasa por E'. Es decir, lo que hago en realidad es prolongar el lado AE. Y ese lado AE prolongado me va a cortar en el eje en un punto, que va a ser este punto de aquí, en este punto, que lo voy a unir a continuación, que lo voy a unir con el afín de A, es decir, que lo voy a unir con A' mediante una recta, es decir, este punto de aquí donde corta con el eje lo uno con A'. Lo uno con A'. Y aquí obtengo, por tanto, la recta que se va, que al cortarse con la dirección de afinidad, con la paralela a la dirección de afinidad por el punto E, obtendría E'. Es decir, por aquí trazaría una paralela al segmento AA' por E, por el punto E. Donde se cortan esta paralela a la dirección de afinidad y la recta que une A' con el punto de intersección con el eje, obtendría el homólogo de E', perdón, el homólogo de E, que vamos a llamarle E'. Este punto de aquí, por tanto, sería E'. Bien, a continuación vamos a hacer lo mismo con el punto D. Bien, pues como hemos hecho antes, lo que hago es uno el punto A con el punto D, con una recta. Esa recta se va a cortar con el eje en un punto. Esa recta se va a cortar con el eje en un punto. Después, ese punto que hemos obtenido, ese punto que hemos obtenido en el eje, lo vamos a unir con el afín de A. Lo vamos a unir con A'. Así que llego y trazo una recta que una ese punto con A'. Ese punto con A'. Una vez que tengo esa recta unida, lo que hago es trazar una paralela al punto D, a la dirección de afinidad. Una paralela a la dirección de afinidad por el punto D. Y donde esa dirección, esa paralela a la dirección de afinidad, se corte con la recta que une A' con el punto del eje, obtendríamos D'. Obtendríamos aquí, por lo tanto, el punto D'. Este sería el punto D'. De esta manera, como vemos, ya hemos obtenido tres puntos de la figura afín. Ya tenemos el punto A' que nos lo daba en el enunciado, el punto D y el punto E. Bien, ¿qué hacemos? Continuamos ahora con el punto C, es decir, 1A, 1 el punto A con el punto C. Igual, nos da una recta que se va a cortar con el eje. Nos da una recta que se va a cortar con el eje. En donde se corta con el eje, en este puntito de aquí que hemos obtenido, en este punto de aquí que hemos obtenido, lo uniría con A'. Lo uno con A'. Ahí lo uno con A'. Bien, ahora esa recta A', esa recta que une A' con ese punto de intersección con el eje, y una paralela a la dirección de afinidad por C, me va a determinar C'. Como podemos ver, es todo el rato el mismo proceso. Es trazar una recta afín
que pasa por un punto del cual conozco su afín, en este caso que pasa por A', y después trazamos una paralela a la dirección de afinidad. Bien, aquí tendríamos de nuevo, aquí tendríamos otro punto afín, que sería C', que sería C'. Bien, ya solamente nos faltaría el punto B. ¿Qué ocurre? Que si yo uno el punto A con el punto B, se me va a salir y se me va a cortar fuera del papel, en este caso fuera de la pantalla. ¿Qué es lo que voy a hacer, por tanto? Tendré que unir el punto B con algún punto de los cuales ya tenga su afín y que me dé un corte con el eje dentro del papel. Por ejemplo, lo voy a hacer con el punto C. Pues uniría B con C, que es prolongar el lado BC en realidad, es decir, prolongaría el lado BC. Ese lado BC prolongado se va a cortar con el eje en un punto, se va a cortar con el eje aquí en este puntito de aquí, se corta con el eje en este punto, y ahora lo que hago es unir este punto con C'. Uniría ese punto con C', que es el afín de C. Y ahora lo que hago es trazar una paralela a B, una paralela por B a la dirección de afinidad. Una paralela a la dirección de afinidad por B. Bien, aquí he hecho la dirección demasiado corta, es decir, el lado que une, la recta que une B con C la he hecho demasiado corta, voy a tener que prolongarla porque no se me corta con el punto con la paralela por B. Vamos a prolongarla, no pasa nada, simplemente prolongamos esto que se une con C', lo prolongo, ¿de acuerdo? Es decir, hay que hacerlo un poquito más generoso, un poquito más largo. Y aquí donde se cortan estas dos rectas, sería este punto de aquí, es B'. Este es, por tanto, el punto afín de B, el punto B'. Bien, por lo tanto, la solución que nos queda simplemente es unir A' con B', B' con C', C' con D', D' con E', y E' otra vez con A'. Y de esta manera, este pentágono irregular que nos queda sombreado en azul sería la solución al ejercicio que nos pedían. ¿De acuerdo? Bien, tenéis en la descripción del vídeo el enunciado de este ejercicio y también su solución, para que podáis resolverlo vosotros con lápiz y papel y luego comprobar que lo habéis hecho de manera correcta. Bien, si este vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal. Muchas gracias, chicos, por la atención y un saludo a todos.